sabe qué rumbo tomó. Una tarde salió de su casa y nunca volvió. Pues platica la gente del pueblo que a su padre, su madre y su hermana la mafia mató. Un anónimo recibió Pedro cuando él se encontraba llorando allá en el panteón. Los mafiosos pedían disculpas, pedían que Pedro les perdonara su sangriento error. Los amigos que lo describieron solamente lo oyeron decir: lo que me hizo esta mafia maldita de acabar con toda mi familia no se queda así. Se encuentra asustada porque a diario matan a mafiosos, no sabe ni quién. Y la ley está desconcertada porque del mato no sabe nada ni pista de él. En los ranchos, pueblos y ciudades tienen miedo, pánico y terror. Donde quiera aparecen los muertos, pues según las cuentas de las leyes ya van 30.